Gracias, Presidenta. Para insistir con una tabla que fue rechazada el día de ayer, la 1956 de 2017. ¿Perdón, 1900? 1956. Proyecto de declaración que dice lo siguiente. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio al cese de la docente Raquel María Papalardo, rectora del Colegio Nacional Mariano Acosta, que se efectivizó mediante la resolución 217-2025 del Ministerio de Educación, y asimismo exige su inmediata reincorporación. Como es de público conocimiento, hace dos días hubo una gran concentración de padres, docentes, alumnos, gremios, legisladores, preocupados en el Mariano Acosta por el cese, bajo excusas administrativas, de una rectora de prestigiosa trayectoria que a lo largo de 40 años nunca fue separada de su cargo ni tuvo ningún sumario administrativo, y toda la comunidad educativa interpreta que este cese no tiene que ver con una cuestión administrativa, sino que tiene que ver con una actitud de disciplinamiento del gobierno frente a la denuncia que esta rectora hizo semanas atrás de la pretensión de la policía de incursionar en la escuela cuando los alumnos estaban desarrollando una clase pública en solidaridad con la lucha y los reclamos docentes. Nos parece que este cese administrativo, ¿sí?, si bien pretende de alguna manera ampararse en el trámite que ella estaba iniciando de la jubilación, al hacerlo intempestivamente la deja sin salario y sin obra social, y en el contexto no puede ser interpretado más que como un acto de disciplinamiento y de persecución en el mismo marco en el que se escribe un montón de hechos que están ocurriendo y que son de público conocimiento. Pido que se vote nominalmente, Presidenta.